Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dashven y sean bienvenidos por fin a otro video de la Rider Sentai Grid. No sé cómo va a quedar esta introducción, ya extrañaba hacerla, pero obviamente me siento extraño después de no grabar videos por cuánto fue, creo que 11 meses más o menos, no lo sé. En fin, ya estoy de regreso. Eh, hace unas horas les acabo de hacer un en vivo diciéndoles por qué me fui las razones y por qué voy a regresar y los cambios que va a haber en el canal. De hecho, traigo hasta la misma ropa porque estoy grabando todo el mismo día para que salga bien. Aunque no sé si este video lo voy a subir días después. Así que ustedes vayan checando el canal y váyanse a la pestaña de en vivos para que vean ahí el en vivo que les dejé. Si es que se quieren ir a enterar de todo el chisme. Y dura más o menos 25 minutos. Así que creo que lo pueden ver perfectamente. Y uno de los cambios que les dije que iban a suceder. Es que yo solamente voy a aparecer nada más al principio de los videos dando la introducción al tema que vayamos a tocar y después ya van a ser como puras imágenes, eh, videos y clips relacionados al tema. Espero también que el canal no esté muerto porque a lo mejor subo este video y nadie lo ve, pero bueno, si no, vamos a tratar de revivir el canal como sea. En fin, esta fue la introducción de este video, muy bonita y preciosa, espero. Y ahora sí, vamos directo a el tema que les tengo preparado el día de hoy, que a lo mejor para algunos es algo fuerte. Advertidos están. Netflix acaba de dar a conocer el primer tráiler de lo que será el episodio tributo al 30 aniversario de la franquicia de Power Rangers y a su primer equipo, los Mighty Morphin Power Rangers, siendo estos los protagonistas de esta nueva historia al estilo de las películas especiales de varios equipos de Sentai que retoman su historia décadas después. En esta se enfrentarán una vez más como equipo contra la también primera villana de todos, Rita Repulsa, pues fue ella la responsable de desvivir a Trini y su hija adolescente ahora busca venganza por eso. Sin embargo, este especial trae consigo varios cambios que son muy obvios y que seguramente ya habrán escuchado de ellos en otros videos. Pero igualmente los mencionaré rápidamente antes de llegar al tema de este video. Primeramente vemos como Rita regresa, pero con una apariencia completamente robótica. Creo yo que esto es porque la actriz original de la bruja Bandora en You Ranger, Machiko Soga, lamentablemente también falleció hace algunos años. Aunque en la trama de este episodio no se sabe a qué se debe este cambio. Muchos fans teorizan, entre ellos yo, que esta es una rita reconstruida por el Imperio de las Máquinas, los villanos de Power Rangers CEO, a los que podrían introducir después en la trama, dando así una continuidad a los especiales y que quizá a partir de ahí comencemos a ver otros especiales basados en todas las demás series de Power Rangers, viendo lo que hacen sus miembros luego de ciertos años. En segundo lugar, la alineación de los Rangers es una diferente a la original pues faltan algunos miembros, como Trini o Tommy, cuyos actores originales lamentablemente fallecieron en la vida real. Sobre el Red Ranger, mucha gente ha dicho que no pudo participar, pues a Austin St. John, el actor original de Jason, se le acusó de fraude en una empresa que tiene. Siendo esa la razón por la que Rocky es quien tome el manto del de Red Tyrannosaurus Ranger. Y para terminar, llegamos... Ah, el mejor cambio de todos, a mi parecer, y por el que estoy haciendo este video, ya que parece que Billy, de mis personajes favoritos de Power Rangers, porque a mí me encantan siempre los personajes que son supertetos tetos y geeks, va a ser el líder del equipo. Dale like a este video si a ti también te emocionó ver a Billy al mando del equipo. Ahora, con tantos cambios, ciertos fans se comenzaron a preocupar por un posible cambio que no les caería nada bien. Y es que al ser este especial una producción del tío Netflix, probablemente metan a la trama la tan temida inclusión forzada que tanto hace temblar y derrumbarse escombros a mi querida generación de cemento. Si le diste like al video por Billy, déjame decirte que la inclusión ya se infiltró en tu sistema, ya está ahí. De hecho, ha estado ahí desde tu infancia, querido cemento. ¿Por qué? Pues porque el actor David Jost que es el actor de Billy. Es gay en la vida real, así como lo escuchan. Su serie de la infancia siempre tuvo a un gay involucrado en ella. Solo que en 1993 este tema no se tocaba, por lo que David tuvo que soportar el bullying que le hacían sus compañeros por esa razón, rechazando incluso papeles que se habían escrito para él, como El Gold Ranger de Sio o Celtrax de Power Rangers trueno. Solo me importa que alguien que realmente es parte de la comunidad. Ahora será el líder de un equipo, y no de cualquier equipo, del equipo Ranger original. Ah, ahora solo falta ver si Netflix tiene planeado hacer algo con eso y si el actor accede. Que si no lo hacen, tampoco pasa nada. Lo que importa aquí es que el actor ya forma parte del legado de Power Rangers y, más importante, de sus infancias cementitos de los noventas. Porque, Porque once a Ranger. Para... Always a, always a ranger. ranger.